Hola, hola, ya estamos aquí de nuevo después de todo este baile, de todo lo que nos trajo la técnica 83 para demostrarnos cuánto ellos se han aplicado para festejar toda esta temporada de el Día de los Santos Difuntos. Lo siento, es que era para ver si Alejandro estaba bien atento a lo que estoy diciendo. Ya me acostumbré a los otros micrófonos, discúlpenme. Pero bueno, ahora sí me escuchan. Les estaba diciendo que después de que los chicos de la técnica 83 nos demostraron qué bien festejan toda esta temporada de Día de los Santos Difuntos, ahora vamos a empezar con Crónicas de la Ciudad. Y hoy, como siempre, como cada semana, tenemos grandes invitados. Tenemos a Marco Antonio Díaz Uribe y a Enrique Rodríguez, que nos acompañan hoy para hablar acerca de la educación, pero en un sentido muy especial. Y como siempre, nos hace favor de acompañarnos el doctor Agustín Rojas Vargas, y ellos nos van a llevar de la mano por este paseo de cómo ha cambiado la educación y todo lo que esto conlleva en San Lorenzo Texonco. Primero que nada, yo les decía antes de entrar al aire, bueno, nosotros antes pensábamos que en el sur de la ciudad era otro mundo. Y a su vez, en el sur nos ven hacia el centro como algo completamente diferente, como México, ¿no? Nos dicen, de allá hacia acá nosotros somos México. Y nosotros de acá hacia allá a veces decimos, esa zona como la que se encuentra muy lejos y que solamente vamos cuando hay una fiesta de un pueblo y vamos a visitar a los lejanos. Cuéntenme primero que nada, ¿dónde está San Lorenzo Texonco? Y para que las personas que nos ven, bueno, los que viven en la ciudad, seguramente en el sur de la ciudad seguramente lo conocerán, pero para los que no están tan hacia allá, ¿dónde se ubica y qué aventura, qué nos podemos aventurar hacia allá? Bueno, mira, San Lorenzo Texonco es, lo podemos ubicar muy rápido, ¿no? Por la extinta línea 12 de lo que era el metro, ¿no? El monumento que tenemos ahí que ya no sirve. En esta línea 12 podemos ver también lo que es el Belisario Domínguez, un hospital de especialidades, y es por eso que podemos saber rápido dónde se ubica Texonco. Aunque específicamente hay que decir que Texonco es uno de los 16 pueblos originarios que tiene el Distrito Federal. Esto se encuentra en la delegación Iztapalapa. Es un pueblo que tiene sus orígenes antes de la llegada de los españoles y su nombre, lo que es Texonco, significa lugar de Tezontle, ¿no? Este pueblo tiene la peculiaridad de estar a faldas de uno de los cerros de la Sierra de Santa Catarina, que es el Yehualicán o Cerro del Molcajete. Y pues ahí estamos, ¿no? En este pequeño espacio de la ciudad. Y ahí hemos hecho y deshecho, ¿no? Yo hago una comparación un tanto con Macondo, porque, bueno, es un pueblito que, como tú decías, igual, ¿no? Estaba alejado de toda esta urbe, de lo céntrico, y decían que antes ir al centro de la ciudad era ir a México, decir, vamos al centro, vamos a X mercado, era decir, vamos a México, ¿no? Entonces sí, sí estábamos alejados, estábamos un tanto olvidados, ¿no? Lo que pasaba en Texonco era más que nada algo local que se compartía con los pueblos aledaños, con Zapotitlán, que se encuentra yendo hacia lo que sería Tláhuac, y con lo que sería Culhuacán, ¿no? Que el señor también me instruyó en esa parte, porque Texonco era uno de los barrios de Culhuacán propiamente, ¿no? Así comienza lo que es San Lorenzo Texonco. Ok, entonces el pensar en ello todavía es un pensamiento actual o no. Ahora ya si uno va hacia Iztapalapa, toda la región de Iztapalapa, ya están un poco más allegados al centro. En cuanto a pensamiento, quizá el metro los unió un poco en cuanto a distancias, ahora ya digamos, ya se canceló ese enlace, pero es todavía pertinente decir que se encuentran alejados. Mira, ya actualmente creo que no,
porque las redes sociales, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento, el hecho de tener internet ya nos acerca a cualquier rincón del mundo, ¿no? Entonces podemos conocer de las tradiciones, costumbres de un pueblo con dar un clic en una pantalla, con entrar a una página de internet, sin necesidad de salir del hogar. Entonces podemos entablar una plática por chat, podemos estar hablando por la cámara, tener una plática, y estamos cercanos realmente, ¿no? Lo que necesitamos o lo que se necesitaba en ese momento en Texonco para decir que estábamos unidos al distrito, aparte de que lo declaran en 1970, me parece, y no ya la Iztapalapa como parte de lo que es la zona conurbada, es que hubiera transporte. Porque antes nosotros llegábamos a lo que era Iztapalapa para vender nuestros productos, cruzábamos el lago en lancha, ¿no? El lago de Xochimilco hacia Xochimilco, hacia esos lares, para cambiar productos en esto de lo que era el trueque. Pero nuestra vida era muy, ahora sí que se centralizaba lo que eran las calles del pueblo, ¿no? Ahí es donde se llevaba la mayor actividad de San Lorenzo Texonco. Eso, y en sus pequeños mercaditos, ¿no? Que comenzó a surgir ahí, es donde podemos ver la vida de los texonqueños en aquel entonces. Te estoy hablando, esto pasaba hasta los 1940, si mal me puede, no me puede, bueno, si me corrige el señor Enrique, que puede tener más experiencia ahí. Esto era prácticamente una situación local, ¿no? Y precisamente vamos a entrar ya un poco más, ya que nos dieron un contexto general, vamos a entrar un poco más a el tema que nos compete hoy, la educación. Así como, digamos, don Enrique Rodríguez nos dirá cómo ha ido evolucionando también esta distancia que antes se consideraba la educación diferente en este tipo de pueblos como Texonco, y cómo es ahora que estos chicos, estos jóvenes salen de Texonco y se van a otros lados a estudiar y luego regresan, o ya no regresan, o qué pasa ahí. Bueno, yo le hablaré de una experiencia. Yo no soy originario de San Lorenzo, me he formado, me he hecho allí con mi familia, mis nietos, y bueno, yo tengo ahí como 27 años de vivir. Y yo siempre lo que recalcaré es de que la gente es muy arraigada a sus tradiciones, defiende sus costumbres como algo que no se puede quitar de esa adhesión. Y las defiende mucho, sus fiestas, sus religiosas, sus fiestas sociales, sus reuniones familiares, que las hacen pues como en pueblo, porque al fin es pueblo. Y en cuanto a la educación, bueno, pues la escuela, yo recuerdo, que en lo que hemos investigado el señor Marco y yo, pues fue una de las primeras escuelas del pueblo. Y allí, insertadas en medio del mercado que yo conozco desde toda mi vida que he estado ahí, está la Roberto Gayol, está la Escuela República de China. Y hay otra, la 258, me parece. Son escuelas que no existían antes, pero que ahora sacan generaciones de jóvenes pues bien preparados. Alguno de los lugareños que entrevistaba yo me decía, es que mi abuelito y el abuelito de mi papá estudiaron en esas escuelas. Y en la Juan de Mata Rivera solo daban hasta cuarto grado, y nos íbamos a graduar a la Roberto Gayol para salir de sexto. Sí, entonces sí está la gente muy acostumbrada, es muy tradicionalista y por qué no decirlo, algo disciplinada en cuanto a lo que se genera de educación, y pienso que salen bien las personas. De hecho, pues ahí están mis nietos, que ya están en preparatoria. Entonces decimos, a veces nosotros pensamos que cuando nacen, crecen y se educan y aprenden todas estas costumbres de los pueblos, y sobre todo me viene a la mente esta situación de que a veces nos creemos el texto de decir ellos están acostumbrados a recibir una educación digamos básica, a conformarse, pero en realidad no. La educación allá lo que tiene de diferente es que está basada en las costumbres, en lo que nos dice el abuelo, en lo que nos dice el padre. ¿Eso todavía se conserva en San Lorenzo? Bueno, mire,
En algunas familias, y es mi percepción, sí se conserva esa situación familiar del padre, de la madre, o el ejemplo de los abuelos, ¿no? Mi abuelo hacía esto y voy a hacer esto. Mis papás me dijeron esto y mis papás me dijeron otro. Pero también nos encontramos con, bueno, esa situación se daría con aquellos padres que están casi pegados a los hijos, ¿no? Pero acuérdese que también tenemos el problema de que ahora ya papá y mamá trabajan, ¿sí? Y entonces los hijos se quedan solos y ellos están dependiendo como satélites de la tecnología, de la influencia del vecino, de la influencia de los amigos, y por qué no decirle que es muy importantísima la influencia de los maestros, ¿verdad? Entonces, en función de eso, es como que cambia, ¿no? Pero yo siento que la mayoría de nuestros niños, de nuestros hijos, son gente que se han realizado. Allí en San Lorenzo hay un señor que se llama Flavio, y él hacía un testimonio de que él estudió en la escuela Mata Rivera, y al final de que dice que allí había patos, codornices, víboras, y que vendían sus plumeros y hacían sus sombreros y todo eso sus padres, él al fin salió y fue un profesionista. Sus hijos ahora ya son profesionistas, y mucha gente que estudió allí en la primaria, pues tuvo la suerte de tener una profesión y están en algunas situaciones de instituciones, en la delegación, en las territoriales y esos tipos de cosas. Entonces, pues sí, se logra algo bueno, ¿verdad? Eso me hace pensar en dos situaciones diferentes. Así como decía, los padres ocupan un lugar, pues yo diría preponderante en la educación de los hijos en esa situación. Incluso el que estén ausentes hace diferente la manera en que los chicos se comportan. También la forma en que los maestros llegan a ellos y la forma en cómo les hablan cambia la situación de su pensamiento. Pero ahí habría dos situaciones a las que yo me ubicaría. Uno, los profesores que son de San Lorenzo o que son de los alrededores y que también tienen desde niños este sentimiento de pertenencia y este sentimiento de respeto hacia las tradiciones. Y aquellos profesores que llegan a estos lugares a trabajar o a vivir, y que entonces tienen el pensamiento externo y que a lo mejor se acercan a las costumbres o a lo mejor no. ¿Qué pasa en estos sentidos cuando están los propios y los ajenos? Bueno, mire, aquí hay una situación y no solo en ese aspecto que usted dice. Realmente, lo que sucede con todos nosotros es la situación generacional, ¿no? La situación de generación. Le voy a poner un ejemplo. Decían, por ejemplo, el padre pone un negocio, ¿sí? Y ese es algo probado. El padre pone un negocio, le echa ganas al sombrero, a los jarros, a los cuchillos, a las toallas, a lo que fabrique. Tiene cierto prestigio su empresa y todo. Pero dice, bueno, yo no quiero que se pierda mi negocio. Y tiene por ahí dos o tres hijos. De esos dos o tres hijos, con muchos trabajos a veces uno es el que sigue, ¿no? O como cuando le dice, yo soy doctor y tú tienes que ser doctor, y ese es doctor, pero el otro no quiere serlo. Y entonces ya el hijo toma las riendas del negocio porque ya faltó el padre, porque ya consideró que trabajó o nos dejó, ¿verdad? Y entonces él toma la empresa y no la toma igual con ese mismo que uno lo hace, ¿verdad? Y ya los hijos que vienen siendo los nietos, ay, yo qué voy a estar interesado en esas cosas, y se pierde la empresa. Entonces yo creo que es cuestión de que nos hace falta mucho esa situación de generación en generación, de voluntad, no sé cómo decirlo, para que nosotros comprendamos que deben de persistir las cosas. Entonces allí en San Lorenzo no conozco mucha gente que sean maestros, que sean profesionistas, pero por ejemplo conozco allá a la vuelta de la casa una familia, no son maestros, pero su hija acaba de salir de maestra, ¿sí? Y se graduó aquí en la Escuela Nacional de Maestros. Acaban de ingresarla a la Escuela Juan de Mata Rivera, ¿sí? Y esa persona se está incrustando en las tradiciones, en las costumbres, porque por su papá,
por su mamá, que son parte de la generación y de nuestros mayores de ese lugar, y ella le puedo garantizar que ella sí va a conservar. Pero yo, por ejemplo, no soy maestro, pero llegué allí hace 27 años y entendí, comprendí y tuve tolerancia en cuanto a las tradiciones y costumbres, tanto que me he puesto a investigar a fondo esa situación, ¿no?, de la educación. Entonces, yo creo que es cuestión de las personas, es cuestión de nosotros mismos, que cada persona tengamos la conveniencia, que estemos convencidos de que debemos de conservar la tradición y cultura de nuestros pueblos. ¿Y cómo podríamos hacer ello? Porque a lo mejor las personas que nos hemos identificado con lo nuestro, con el pasado, para nosotros, bueno, es casi imposible pensar sin esas raíces que tenemos de nuestros pueblos, pero ¿qué pasa con las otras personas que a lo mejor aún no han logrado saberse propios de algo? O entender cuál es su pasado. ¿Qué les aconsejarían, por ejemplo, a nuestros chicos de secundarias técnicas que tienen como ahí ese deseo de conocer más allá, pero que aún no saben hacia dónde dirigirse, que aún no saben dónde buscar, qué buscar? Bueno, mire, yo he percibido que, por ejemplo, ahorita que estamos con la Asociación de Cronistas, y cuando yo en lo personal he querido arrancar proyectos de cultura, de tradición, cuesta mucho trabajo motivar a la gente. Desgraciadamente, pues es lo clásico, la cuestión de la tecnología y todo eso, nos jala más el internet, nos jalan todas esas cosas, y sí perdemos esa situación. Yo lo único que se me ocurre, porque es a lo que me enfrento, es de que pues entidades como la Asociación de Cronistas, la misma Secretaría de Educación Pública, pues debieran generar proyectos más a priori, ¿verdad?, más a la prioridad, para poder llegar a nuestros alumnos, porque hay cuestiones de experimentaciones, hay cuestiones didácticas, hay programas como manejar rápido una animación, cómo grabar esto, cómo hacer una imagen en internet y todo, pero muy pocas posibilidades, muy pocas opciones para ofrecérselas a los chavos. Sin embargo, sí hay familias que cuentan con recursos, y yo creo que deberían de los padres ver esa situación. Ok, entonces hay que establecer un vínculo entre la educación, entre los padres y entre los chicos. Sí. Y motivarlos un poco a que se sientan identificados, a que les guste. ¿De qué lado, Marco Antonio? No sé, ¿cuál es la experiencia en cuanto a los chicos? Nos decía aquí de este lado el señor Enrique que cuesta un poco de trabajo a veces que los chicos, sobre todo los más jóvenes, se identifiquen. ¿Por qué será esto y cómo podríamos motivarlos? Bueno, mira, yo creo, pienso, lo he experimentado, lo pasé, lo viví. Yo soy de la generación de los 90s. Nací en 1987, no estoy tan despegado de esa situación que se vive, pero tiene mucho que ver con lo que es todo este flujo de información en las redes, todo el flujo de información en los programas de televisión. Ya nuestros pueblos originarios, nuestras comunidades, les afecta o están siendo afectadas de manera indirecta por programas de corte extranjero, ¿no? Ellos, claro, a través de su producción muestran lo que es la cultura de sus lugares, de sus pueblos, y pretenden postergarlos, pero cuando eso llega aquí a un pueblo, pues choca, ¿no? O sea, ya me imagino que ha de ser todo un rollo si pensar que una persona que lee es, en términos coloquiales, ¿no?, un nerd, una persona que no sabe, o es un intelectual, ¿no?, que las dos versiones existen. No podemos definir si lo correcto es enamorarnos, si lo correcto es equivocarnos, o lo correcto es hacer siempre lo correcto. Entonces, todo este tipo de, incluso lo menciona el maestro Pablo Latapí, ¿no?, en sus investigaciones, el hecho de que los pueblos, de que las personas, los alumnos estén en contacto con todo ese universo que existe afuera de su mismo pueblo, o de sus mismas comunidades, colonia o casa,
pues tiene una repercusión en el aula, ¿no? En la manera en que ellos van a tomar las decisiones para su vida, en la manera en que ellos van a afrontar sus problemas y en la manera en que estos se van a relacionar entre sí mismos, ¿no? Inclusive esta parte de cómo vamos a ser amigos, ¿no? Cómo vamos a elegir a nuestro círculo de amigos, qué características deben de tener, cuando realmente es más básico, ¿no? Nuestros abuelos no lo han dicho, ¿no? Donde tú te sientas a gusto es donde tú debes de estar. Donde tú estés expresando lo que eres, lo que sientes sin ninguna represión, es ahí donde tú tienes que desenvolverte, porque ahí vas a ser feliz, ¿no? Eso es lo que finalmente lo mencionaba ahorita en el radio, ¿no? Y Paulo Freire menciona en lo que era la pedagogía del oprimido, que la educación tiene que liberar a las personas y las tiene que hacer personas felices, ¿no? Personas plenas, que igual era una de los cometidos del plan de 11 años de Jaime Torres Bodet. Esta cuestión de hacer plena una persona a partir de la escuela, ¿no? En cuestión de cómo hacerse perteneciente a un territorio, híjole, eso es muy complicado, ¿no? Eso no lo podría explicar en 15, 5 minutos, ya que como estamos ahorita sentados aquí, estamos siendo parte de un programa, estamos siendo parte, dentro de media hora, 12 horas, estamos siendo parte de un espectáculo en internet. Pero realmente el espacio no es lo que hace la esencia de los personajes que estamos aquí. Nosotros vamos a llegar a un espacio y lo vamos a adaptar a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros somos, y finalmente va a ser la representación de nosotros mismos, ¿no? Este espacio va a tomar vida cuando nosotros ponemos nuestros ideales vertidos en él. En el caso de los pueblos, sí hay costumbres que se siguen como que conservando, ¿no? Y eso es totalmente válido porque dan un símbolo de pertenencia muy, muy, muy fuerte y muy benéfico, pero igual hay nuevas personas que llegan y están retroalimentando esta cuestión, ¿no? Si tú no eres de Texonco, si tú no eres de Milpa Alta, si tú no eres de uno de los pueblos originarios, igual este flujo de información siempre en este ámbito de la pluriculturalidad, de la tolerancia, se puede dar algo muy padre, ¿no? Algo muy bonito que te puede llevar a conocer tanto la costumbre y entender de la otra persona, y tú y la otra persona te puede llegar a entender y comprender a ti quién eres realmente, ¿no? Esa es la mezcla que puede dar la educación, por eso nos enfocamos a toda la cultura que surge a partir de la educación en las aulas propiamente. Y me gusta mucho esta manera en que dicen, bueno, todo parte de las aulas. Hay cosas muy importantes que surgen porque ahí los niños aprenden a comunicarse ellos y a dejar que otros se comuniquen con ellos. ¿Qué sucede entonces o cómo ha ido evolucionando esto? Bueno, mira, ahorita decir parte de las aulas es parte de lo que sería la educación, como ya lo mencionaba, normal, ¿no? Una educación normal es ir, tú tienes tu horario, tienes tus materias, vas, te enseñan, ¿no? A veces tú estás chico, me pasó, a todos les pasó, no sabemos por qué estamos aprendiendo lo que nos están enseñando. No tenemos todavía esa construcción. Todo eso tiene una finalidad social, ¿no? Tiene su impacto, su consecuencia, pero de momento no sabemos. Entonces la educación normal va a ser este cuarto con su pizarrón, van a ser sus bancas donde nosotros vamos a poder intercambiar ideas y vamos a poder aprender, ¿no? Siempre en un marco de respeto. Pero más allá de esta cuestión de las aulas, hay que recordar que no es la única manera en que nosotros tomamos conocimiento, ¿no? Como lo estaba mencionando hace rato, la cuestión de intercambiar ideas con el padre, con el abuelo, con el tío, con el vecino, ¿no? Nos da un marco mucho más amplio de toda esta cuestión. Pero eso es algo que desgraciadamente creo se está perdiendo, ya que estas costumbres de comunicar o estos canales de comunicación ya están siendo un tanto alterados o se están evolucionando por lo mismo de las redes sociales, ¿no? Ya es, dices hola por teléfono, dices te amo por teléfono, te ríes por teléfono, ¿no? Escribes ja, 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 pero ya no es lo mismo que estás haciendo tú en persona con otra con otro, ¿no? Es una cuestión, ahora sí que es todo un conflicto social o todo un fenómeno social muy complejo, por eso decía que es un tanto difícil explicarlo, pero de manera concreta sería para sentar pertenencia a un lugar, es simplemente encontrar en ese lugar algo que nos llene a nosotros o con lo cual nos identifiquemos, ¿no? Que finalmente es incluso hasta el mito de la llegada de los mexicas o bueno, el propio de lo que sería el nicho de Aztlán, es propio a eso, ¿no? Llegan y se identifican con algo que ellos tenían y es ahí donde finalmente se establecen, ¿no? Entonces esa cuestión es muy importante, tener claro quiénes somos para saber hacia dónde vamos a ir y lo que queremos finalmente. ¿Y ha cambiado entonces la manera
en cómo aprendemos y también la manera en cómo nos comunicamos. Ya decían, a veces los chicos de allá también ya les llegó la tecnología y también ellos han modificado la manera en cómo ellos se comunican, porque yo creo para nuestros abuelos era muy difícil el solo pensar en que podrías hablar con alguien sin mirarlo a los ojos, o que podrías hablar con alguien o saludarlo sin tener el contacto de la mano y el respeto que conllevaba ciertas acciones que teníamos. Y para ahora los jóvenes, digamos, se simplifican muchas de las cosas. En cuanto a la educación, ¿qué se ha simplificado? ¿Qué ha cambiado de manera que se ha perdido, digamos, ahí una parte de esta comunicación? Pues mira, simplificado o evolucionado, ¿no? No se puede decir o juzgar, yo creo que no es correcto, decir que es negativo al 100, ¿no? Porque todo cambio va a tener siempre una repercusión positiva en un futuro. Entonces, cuando nosotros decimos del uso de las, del, bueno, de la tecnología en la educación, hay pastos del tema, ¿no? De este tipo. Lo vemos incluso con la SEP, ¿no? Con las tabletas que está regalando. Tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que debe de haber una igualdad social, ¿no? Debe de haber un nicho donde esto pueda prosperar, donde la idiosincrasia, la cosmovisión del lugar pueda ser, digamos que, incrustada o pueda ser adaptada, pueda ser manipulada por medio de algo así. Porque, por ejemplo, estamos ahorita en el estudio, estamos grabando, estamos haciendo un programa finalmente, pero no todos lo van a ver, ¿no? Entonces, ahí es donde comenzamos a tener ese tipo como de reflexiones, o habría que reflexionar para ver hacia qué tipo de público, qué tipo de impacto es el que queremos causar, o qué tipo de relaciones queremos entablar, ¿no? También eso es muy importante. También es algo que se ha convertido en algo muy peligroso, ¿no? El exponerte en las redes sociales. Es algo que igual los fenómenos de Facebook, ¿no? Que ahí se muestra mucha depresión, se muestra a veces mucho ironismo, se satirizan las cosas, caen en la banalidad, ¿no? Finalmente estar repitiendo, repitiendo y repitiendo algo puede ser incluso tomado como a juego, ¿no? Como a algo que no tiene valor, cuando realmente es la realidad la que importa, ¿no? Entonces, ahí habría que diferenciar entre lo que es la vida lejos de toda esa tecnología, la vida misma, las costumbres, las tradiciones, el irte a tomar, no sé, un refresco o lo que gustes con tus amigos o con tu novia, irte al cine. Y la otra es el uso de esa tecnología para un bien que sería la educación, ¿no? El poder comunicarte con otra persona, el poder intercambiar ideas con personas de otro país con un solo clic, tiene, digamos, un impacto muy, muy, ahora sí que productivo, muy benéfico, ¿no? Ese es digamos que la virtud que tienen estas tecnologías hoy en día. Pero otra de las consecuencias que yo veo un tanto grave es que a veces entre tanta información te pierdes, ¿no? Que es incluso lo que hemos comentado cuando intentamos hacer este tipo de producción ahí en la asociación. Tenemos a veces tanta información sobre un tema que a veces entablarlo, ponerlo bonito para que lo pueda entender una persona cuesta mucho trabajo, ¿no? Y es ahí donde hay que machetearle y machetearle y trabajarle, ¿no? Horas de no dormir tratando de aterrizar esto para que las personas lo entiendan, ¿no? Para que no se sé, utilizar un lenguaje donde los que nos están viendo, ¿no? Los jóvenes comprendan finalmente que esto es para ellos, que se está haciendo un esfuerzo porque toda esta cultura que traemos detrás, toda esta historia y tradición, la estamos intentando pulir para hacérsela llegar a ellos, ¿no? Finalmente. Bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Me gustaría también que el doctor Agustín, que nos hace siempre favor de acompañarnos, de traernos tan diversas y tan cautivadoras opiniones, nos ayude a terminar con la conclusión de este programa. Bueno, antes que nada, te agradezco las atenciones, pero verdaderamente hablar de educación es muy amplio y en la Asociación de Cronistas del Distrito Federal, pues tenemos como meta precisamente aplicarla para beneficio de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen derecho, al igual como nosotros tuvimos, de aprender de nuestros antecesores. Y pues una de las
muestras es precisamente los dos compañeros que se han estado preparando precisamente en ese aspecto, como también tenemos otros que se preparan en otros, en otras cualidades, porque la identidad que cada pueblo tiene, pues hay que conservarla. Las costumbres y tradiciones, las buenas, también hay que conservarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que un pueblo sin historia tiene que volver a empezar, a vivir. Conociendo los antecedentes históricos se nos facilita más tener un futuro. Ahora, para tener esa identidad, pues qué mejor que los originarios de ciertos lugares. Una prueba de ello, vemos por ejemplo, todas las personas, todos los amigos, todos los compatriotas que trabajan en Estados Unidos, oaxaqueños, vienen a hacer su guelaguetza, ¿no? Cada año por estar en ese lugar. Y así, como un ejemplo como ellos, pues tenemos todos los pueblos que se dijeron, ¿no?, originarios, porque ahora ya pues prácticamente se está perdiendo, porque ya no, la mancha urbana nos ha absorbido, y nos ha absorbido de tal manera el sur que pues ya muchas veces no saben ni los límites, menos las personas que no los conocen, ¿no? Y así como las tradiciones que se han logrado fijar, creo que sí se debe dejar fijar todas esas situaciones que favorecen la vida social de los pueblos. Claro, decimos que nuestro Distrito Federal pues siempre ha sido un foco de invasión de todos los pueblos circunvecinos, ¿no?, desde épocas mesoamericanas. Y así tenemos que fueron llegando diferentes tribus, hay diferentes lugares del Distrito Federal, pues por el clima, por la facilidad que se tenía para obtener el alimento, y pues eso es lo que podíamos concluir, ¿no?, de que la educación pues no solamente se adquiere en las aulas. La universidad no es las aulas, es la convivencia general de todos, y esa es la mejor universidad, ¿no? Entonces, pues si quieren agregar un poco más con los cronistas de aquí, de San Lorenzo Tezonco, de el lugar del Tezontli, como decía el compañero, pues estamos para difundirlo. Miren, nosotros en las secundarias generalmente tenemos un día o dos días al año en que vamos los cronistas a platicar con cada grupo de las escuelas, por invitación, claro, ¿no? Y pues todo ya está programado y todo. Porque muchas veces sucede que en determinados lugares la escuela no tiene alumnos, o sea, el maestro llega solo. ¿Por qué? Pues porque los muchachos, los alumnos, se fueron a alguna peregrinación, están en alguna fiesta que para ellos es tradicional y es bonito, ¿no? Y pues eso hay que entenderlo para poder explicárselo. Claro, pues sí, y eso es lo que hace de nuestro Distrito Federal y de nuestro país esta nación multicultural que queremos que siga así y que queremos seguir aprendiendo. Bien decía el doctor Agustín, si nosotros no conocemos, pues mucho menos podremos explicarlo, ¿no? Y entonces, qué emocionante es conocer a diversos pueblos. Pues nosotros, no me queda más que agradecerles, estuvieron hoy acompañándonos Marco Antonio Díaz Uribe, Enrique Rodríguez, y como siempre que nos hace favor de estar aquí, el doctor Agustín Rojas. Pues les agradecemos mucho, esperamos tenerlos en otra ocasión aquí, porque como decía el doctor Agustín, pues hablar de educación, nos podríamos estar aquí todo el día y no terminaríamos, ¿no? Son diferentes los aspectos que podemos hablar de la educación en los diversos pueblos de nuestro país.
Pues esto fue Crónicas de la Ciudad y nosotros los esperamos la próxima semana para seguir platicando de todas estas costumbres que hay en cada pueblo de nuestro Distrito Federal. Muchas gracias por acompañarnos y pues continuamos aquí en DGSTV. No se despeguen porque ya seguimos con Cuentos con Ángel. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.